Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. Bueno, hoy os quiero hablar de una aplicación gratuita que se llama Fring, que hasta mi gata que está ahí durmiendo la utiliza. Bueno, es una aplicación que sistema en distintos sistemas operativos de determinados portátiles, ¿ok? Bajo Symbian, incluso recientemente en iPhone y en Windows Mobile. Un momentito apago la luz, así lo podéis ver mejor. Bueno, este programa, ¿cómo no tiene página en internet? Esta es la página, la home del Fring, ¿ok? Vale, veréis que, por ejemplo, podéis ponerlo si no sabéis inglés o catalán. A ver, un momentito. Vamos a ver. Que está directamente la parte de descargas, que es el paso básico. Vale, aquí está la página, esta es la home del Fring. Aquí arriba podéis cambiar el idioma al idioma que queráis. Español, chino, lo que sea. Vale. Aquí tenéis la opción de descarga. ¿Vale? Y tenéis tres opciones de descarga, ¿vale? Tenéis vía SMS, que es la recomendada, que os manda un mensaje gratuito a vuestro móvil y lo podéis instalar vía WAC y vía PC, ¿vale? Aquí simplemente tenéis que seleccionar el país para el código, para, bueno, su sistema de envío de SMS, más 34 sería el caso de España, ponéis Spain y punto. Aquí ponéis vuestro número de móvil y un correo, ¿vale? Bueno, una vez instalado, os enseño la aplicación, ¿vale? Que os explico un poquito lo que es el concepto de Fring, ¿vale? No sé si se verá muy bien, vamos a intentar no mover mucho la cámara. A ver. Este es el Nokia N95, ¿ok? Que por cierto es un teléfono que me encanta, es de lo mejor que ha hecho Nokia. Vale. Es un multicliente, básicamente es un multicliente de programas o de redes de mensajería, ¿vale? Por ejemplo, tenéis el Google, tenéis el Messenger, tenéis el Skype, tenéis el Yahoo, etcétera. Tenéis incluso hasta redes sociales, pero no es a efectos, o sea, porque Fring está pensado para hablar gratis con vuestros amigos o compañeros o enemigos o lo que queráis. Por ejemplo, también tenéis una opción muy interesante que es configurar vuestra propia operadora SIP, es decir, si tenéis por ejemplo Yub VoIP o VoIP Buster, etcétera, podéis configurar con los parámetros de dicha compañía. Por ejemplo, Yub VoIP os permite llamar a móviles por 7 céntimos sin establecimiento de llamada, lo cual no hay empresa que te mejore eso, ¿vale? Y aparte de que tenéis llamadas gratis por a fijos, ¿vale? Incluso al extranjero, Estados Unidos, etcétera. El objeto de esto, si tenéis por ejemplo wifi, si los sitios que solía estar tiene wifi, pues la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues aquí yo ahora mismo tengo configurado, porque lo tengo recién instalado, solamente a mis contactos de Messenger y de Google. Vale, aquí por ejemplo veis todos los que tengo yo conectados. Por ejemplo, voy a llamar a mi amigo Javi de Málaga y le puedo llamar. Le voy a hacer una llamada de voz. Voy a poner manos libres para que escuchéis. Veis que pone MSN porque es un contacto de MSN. Si fuera Sky, pondría Sky. Así lo coge. Si no, pillo un mal momento. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué te acabas de levantar o qué? Ah. Pues nada, estoy aquí enseñando al mundo el Fring, que es un programita que está muy chulo. ¿Yo qué te estoy llamando? ¿Al móvil o te estoy llamando, o sea, ¿dónde? ¿Al Fring o al Messenger del ordenador? Ah, que yo te estoy hablando contigo al móvil, ¿no? Bueno, pues que está conectado con el wifi, ¿no? Supongo, ¿no?
Bueno, pues nada, hablamos, caballero, que estoy enseñando el programita este a los usuarios de YouTube. Luego te ayudo a configurar las cuentas a que te comenté, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, como veis, he hecho una llamada completamente gratis en este establecimiento. Ni nada. Hay veces que a lo mejor te hacen una llamada desde el ordenador, un ordenador físico, por ejemplo, del Messenger o el Skype, donde sea. Y esa persona se cree que tú estás en el ordenador. Cuando a lo mejor estás conectado con tu móvil a una red wifi en un centro comercial, por ejemplo. Entonces, bueno, esta aplicación es muy interesante siempre que tengáis una tarifa plana de datos o tengáis, normalmente estés conectado por wifi. También te permite, pues, puedes hablar por texto con tus contactos, pero la finalidad principal es la voz. La verdad es que hay veces que, bueno, hay tarifas hoy en día muy ventajosas para llamadas largas, pero siempre tienen limitaciones de minutos o ciertos minutos al mes, etcétera. Con esto no hay límites. Pues nada, bueno, habéis escuchado un pitido y eso que me están chateando. Vale. Pues os invito a instalar esta interesante aplicación. Y la verdad es que conseguiréis ahorrar bastante en vuestra factura. Pues un saludo a todos.